Buenos días y bendiciones, mi nombre es Jair Blas y esto es La Palabra que Necesito. Lo bendecimos en el amor del Señor para que toda esta palabra, estos devocionales diarios, sean luz a sus corazones y puedan guiarlos a la verdad de Cristo, puedan cumplir el propósito de Dios en sus vidas, vivir sus tiempos y sobre todo disfrutar de todo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Lo bendecimos en el amor del Señor. Y hoy continuamos hablando sobre el tiempo de Dios. El video pasado lo que hicimos más que todo fue como una pequeña introducción, entender que necesitamos vivir el tiempo de Dios, que necesitamos estar bajo el gobierno de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Dios no es solamente nuestro Rey, sino también nuestro Padre. Y como un Padre, siempre va a querer lo mejor para nosotros. Así que vamos al mismo libro de Eclesiastés, pero esta vez vamos al capítulo 8, versículo 5. Hoy estaremos usando la versión tradicional, la versión actual, mejor dicho, de la Reina Valera. Es similar, así que no va a haber ninguna confusión, tal vez va a ser mucho más claro para nosotros. ¿Ven? Entonces vamos a Eclesiastés 8:5, que dice: el que cumple con sus órdenes no sufrirá ningún mal, y la mente del sabio discierne el mejor momento de cumplirlas. Nuevamente, el que cumple con sus órdenes no sufrirá ningún mal y la mente del sabio discierne el mejor momento de cumplirlas. Nosotros hemos hablado en el video anterior sobre el tiempo de Dios, sobre estar preparados para el propósito de Dios en nuestras vidas, sobre cumplir con sus planes y vivir sus tiempos. Y no por una simple razón de dictadura o algo así, sino con la razón de que Dios quiere hacer lo mejor y nos quiere preparar para todo ello. Entonces, nosotros necesitamos estar preparados para eso. Y vamos a hablar de eso, vamos a hablar de cómo estar preparados para ello. Pero antes, no podemos dejar de tocar el tema de las consecuencias. ¿Por qué? Porque sabemos que toda acción tiene una consecuencia que puede ser buena como puede ser mala. ¿Amén? Entonces, vamos a hablar de las consecuencias de no estar preparados para las bendiciones de Dios. ¿Y cuál es una de esas consecuencias? Bueno, para pensar en todo ello, primero tenemos que ponernos cada uno a analizarnos. Para los que son padres, tal vez es un poquito más fácil. Analizarnos qué es lo que estamos haciendo con nuestro tiempo. ¿Qué es lo que estamos haciendo con lo que Dios nos ha dado ya? Porque sabemos que Dios nos va a seguir dando más cosas, pero ¿qué es lo que estamos haciendo con lo que Dios nos ha dado ya? ¿Lo estamos administrando bien? ¿Lo estamos llevando a obra? ¿Lo estamos tal vez hasta disfrutando, tal vez? ¿O estamos simplemente ya lo hemos contemplado y como ya lo disfrutamos un poquito, lo dejamos ahí y seguimos con nuestras vidas? Pero, ¿qué necesitamos nosotros? ¿Cómo podemos hacer bien todas esas cosas? ¿Y cómo podemos evitar que esas consecuencias no sean malas, sino unas consecuencias buenas? Bueno, aquí la Escritura dice que el que cumple con sus órdenes no sufrirá ningún mal. Eso quiere decir que Dios nos va a dar cada patrón. Dios nos ha dado un patrón de vida que son las Escrituras. Dios nos ha dado un manual y Dios nos da mandamientos que vamos a quitarle ese sentido de reglas tan rígidas que nos prohíben de puras cosas, nos prohíben tal, nos prohíben tal. No, 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 no es eso. Los mandamientos son ayudas, son consejos, tips o como lo quieran llamar, que va a ayudarte a que puedas vivir bien. Ni siquiera simplemente es como una regla que tienes que seguir rígidamente y ya, vivir así, y así te vas al cielo. No, no es así. Dios lo que quiere es darnos algo simple, algo que nosotros podamos aplicarlo y así evitarnos todo mal, evitarnos problemas, evitarnos sufrimiento. Entonces, aquí dice que el que cumple con sus órdenes no sufrirá ningún mal. Y está diciendo esta palabra ningún, o sea que no hay nada, nada que sufriremos, nada que nos pasará, nada malo, si aceptamos lo que Dios nos dice. ¿Pero eso qué quiere decir? ¿Que si no lo hacemos nos va a ir mal? Bueno, es cierto, nos va a ir mal, pero no es porque Dios quiere que simplemente obedezcamos para que no nos vaya mal, sino obedezcamos porque necesitamos obedecerlo, necesitamos seguir sus planes. ¿Por qué? Porque como humanos constantemente fallamos, eso nadie lo puede negar. Pero Dios nos ayuda a seguir viviendo día tras día en este mundo, a vivir conforme a sus planes, nos ayuda a poder disfrutar de cada momento y a encaminarnos en un camino correcto. Entonces, ¿pero qué pasa si no obedecemos sus planes? No obedecemos las órdenes, vamos a decirlo así. Simplemente
al no obedecerlas, Dios no va a poner un castigo tal severo, porque en verdad a veces Dios ni siquiera es el que castiga, somos nosotros quienes nos castigamos. ¿Por qué? Porque no aceptamos algo que inconscientemente, porque yo sé que eso pasa, sabemos que es para nuestro bien, pero como no nos gusta, no lo aceptamos. Entonces, es Dios que nos quiere, nos está dando los detalles, nos está dando algo que nos va a ayudar a vivir bien, nos va a ayudar a hacer lo correcto, pero como no nos gusta, a veces, porque muchas veces lo que Dios nos dice no nos gusta, obviamente porque no lo entendemos, a veces eso hace que, no sé, como que no quieres hacerlo, y si lo haces, lo haces desanimado, y si lo haces por cumplir, pero darías lo que fuera tal vez, o tratas de buscar la manera de que a veces Dios pues apruebe lo que tú has pensado, ¿verdad? Eso pasa. Entonces, sabemos que si Dios dice algo, hay que obedecerlo, pero estamos seguros de que lo queremos obedecer, estamos seguros que lo que Él nos va a dar es algo para nuestro bien. Nosotros, ¿cómo podemos obedecer a Dios? Creyendo. No podemos obedecer a alguien en quien no creemos. Y tenemos que obedecer las ordenanzas de alguien que está buscando lo mejor para nosotros, no de alguien que quiere ser un dictador. Porque aquí habla de reyes, en la escritura habla bastante de reyes, y estos reyes que hay en las escrituras, muchos fueron malos, incluso los que fueron escogidos por Dios tuvieron fallas. Pero Dios es un Dios que, muy diferente a todo lo que nosotros podamos conocer como un reinado. Dios es un Dios que quiere estar con su pueblo, que quiere estar con nosotros, que nos quiere salvar del mal, que quiere evitar las consecuencias malas y darnos consecuencias buenas. Entonces, aquí dice que tenemos que cumplir. Nada más, cumplirlo. Y Dios no te está pidiendo cosas duras o cosas tan fuertes. Dios te está pidiendo cosas que son fáciles. Si hablamos de los mandamientos, Dios dice, no matarás, no robarás, no codiciarás, no adulterarás. Y son cosas, en verdad, que ni siquiera son difíciles de cumplir. ¿Por qué? Porque en primer lugar, son cosas buenas. Y yo creo que nadie puede negar eso. En segundo lugar, son cosas que no... O sea, ¿quién va a querer matar a alguien? Claro, hoy hay asesinatos y todo eso, pero ¿tú quisieras hacerlo? No, entonces es una ordenanza de Dios, de lo cual es fácil de cumplir, no es nada de otro mundo, son cosas buenas. Pero a veces nosotros vemos eso como algo rígido, como algo de una dictadura, y no es así. Dios anhela siempre que estemos bien, anhela lo mejor para nosotros, pero somos nosotros que nos negamos a eso muchas veces. ¿Cómo? Con nuestras actitudes. Entonces, Dios nos está pidiendo que cumplamos con algo que literalmente es lo mejor para nosotros, ni siquiera para Dios. O sea, Dios no le vamos a dar un premio o lo estamos premiando por simplemente obedecerlo. No, en verdad es para nosotros. Somos nosotros los bendecidos. Somos nosotros los que disfrutamos de esto o lo que vamos a disfrutar de esto. Pero la siguiente parte dice, y la mente del sabio discierne el mejor momento de cumplirlas. O sea que hay un momento para cumplirlo. Pero, ¿cómo saber cuándo es el momento? En verdad, cuando Dios dice que hagamos algo, siempre hay que obedecerlo. La obediencia es hacer algo que, en este caso, Dios nos dice y cumplirlo en el momento que Él nos dice. No tardar mucho, porque eso de que ya pasó 3 días, digamos, ¿no? Porque yo creo que al día siguiente se puede hacer, o es cuestión de trabajar ya en eso, o sea, no tratar de pasarlo para días después. Ponte, no pasa una semana, pero lo haces, ya cumples, como quien diría. Pero eso sería una obediencia tardía. Y obediencia tardía es igual a desobediencia. Entonces, no es válido. Lo único que necesitamos es cumplir y saber el momento de hacerlo. Y yo creo que para el momento de hacerlo es aquello donde Dios nos está guiando, porque Dios nunca nos deja solo. Dios nos guía a hacer el momento indicado. Él nos ayuda a cumplir su mandato y saber en qué momento hacerlo. Porque a veces hay que esperar un poco. Cuando Dios ungió a David como rey de Israel, no fue momentáneo que ya se hizo rey. Tuvo que pasar ciertos procesos. Incluso tuvo que estar cerca al que en ese entonces era el rey de Israel. Entonces, Dios prepara para la bendición. Pero si David hubiera desobedecido, ¿cuáles hubieran sido las consecuencias? Tal vez Saúl hubiera atentado contra su familia, ¿verdad? Y en el transcurso de la historia vemos que en verdad sí fue así. Saúl atentó. Pero gracias a Dios, David supo esperar el tiempo y no eligió o no se hizo rey por sus propias manos, sino por la voluntad y el tiempo de Dios. Entonces, dice aquí que la mente del sabio discierne, y nosotros para saber o para vivir los momentos de Dios, los planes de Dios, el tiempo de Dios, tenemos que ser sabios.
Y si no somos sabios, podemos tener la consecuencia de, pues, consecuencias malas en sí, consecuencias de, no lo sé, en verdad son muchas cosas que podemos pensar ahí, así que esa te la voy a dejar de tarea. ¿Cuáles son las peores consecuencias que en algún momento tú has vivido? Pensemos un poquito en eso, pensemos un momento en ello y analicemos en que si no queremos ya volver a pasar por eso, pues tomemos la mejor ruta, la más buena, la de Dios, la bendición de Dios. Entonces, ¿cómo podemos ser sabios? ¿Cómo podemos direccionarnos a la voluntad de Dios? Siendo sabios también. Pero ¿cómo podemos ser sabios? La Escritura dice en Proverbios 1:7 que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. E incluso dice que los insensatos menosprecian las palabras, las instrucciones. Entonces, lo único que necesitamos para ser sabios es temer a nuestro Dios. Y un temor no de miedo, sino un temor de honra, de adoración, de respeto a nuestro Dios. Y sobre todo, una relación. Una relación con nuestro Padre, que sabemos que no quiere que pasemos por esas consecuencias que nos pueden afectar, nos pueden hacer daño, sino unas consecuencias que traen más bendición. Que encima que Dios nos dé una bendición, al obedecerlo, al cumplirlo y a disfrutarlo y a compartirlo, nos da mucho más bendición. Dios es un Dios que bendice, que da regalos, porque nos ama, nos gusta regalar. Dios regala bastantes cosas y Él tiene muchas cosas para nosotros. Lo único que nos pide es que obedezcamos. Y que no es difícil, porque la obediencia sería disfrutar de las bendiciones de Dios y evitar aquellas consecuencias que nos pueden hacer daño en algún momento. Entonces, aquí la idea no es hablar de qué va a pasar, sino evitar ya. A veces queremos hablar ya de lo malo para buscar una solución a ello, ¿no? Pero ¿qué tal si mejor lo evitamos? ¿Qué tal si mejor vamos de frente a nuestro Dios, a nuestro Creador, a nuestro Rey, a nuestro Padre y dejamos que Él nos guíe? Dejamos que nos instruya por el camino correcto. Oremos. Padre, te agradecemos en esta hora, Dios, porque tú, Señor Dios Todopoderoso, nos ayudas y nos libras de toda maldad, nos libras de todo pecado, Señor. Nos libras de estas consecuencias que podrían afectar nuestras vidas y más bien nos preparas para tener consecuencias buenas, consecuencias de bendición, para una bendición mucho mayor, para bendecir a nuestras familias, a nuestros hermanos en Cristo, para bendecir a tu pueblo, Señor. Gracias, Señor, porque nos preparas, nos fortaleces y nos instruyes, Dios, y nos permites día a día estar cerca de ti. Nos permites y nos ayudas a poder obedecerte, Señor. Y aún cuando en algún momento podamos resbalar, tú nos levantas, Señor, y nos dices, sigue adelante, ven conmigo. Tú siempre estás ahí con nosotros, Dios. Y por eso y muchas cosas más, te agradecemos, Dios amado. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Dios me los bendiga, espero que hayamos podido entender un poco de esta parte de las Escrituras, del tiempo de Dios, de que tenemos que evitar esas consecuencias malas, sino seguir con las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Evitemos el sufrimiento, evitemos el mal, porque lo que Dios quiere es sanar más nuestro corazón. Entonces, seamos sabios. No se olviden de compartir este video y poder llegar a más personas para que puedan recibir la palabra de Dios, esa palabra que tanto necesitan. Y también manden sus peticiones de oración a la página de Bería Producciones. Envíenos ahí y nosotros estaremos orando por cada petición. Nos vemos el día de mañana y muchas bendiciones.